Nosotros entendemos la posición, lógicamente, de los jugadores, tenemos empatía absolutamente con ellos, lógicamente quieren saber su futuro y nosotros pues hemos venido con los administradores para explicarles y afrontar los posibles plazos de los dineros que van a venir. Pues nosotros hemos notado pues una actitud, lógicamente, pues de duda, pero hemos visto también pues de profesionalismo, están acostumbrados, vienen de otros clubes que han pasado estas cosas y bueno, pues ya tienen esa, a veces no sé si es bueno o si es malo, pero bueno, tienen ya esa experiencia y bueno, pues hemos visto también que los chicos quieren llegar hasta el final, hemos visto que bueno, que están que las cifras pueden todavía sernos beneficiosas y que bueno, estamos intentando que el equipo siga adelante. He visto una buena actitud. Las ideas, ¿no? No hay médico, ¿no? Las ideas hay que ponerlas en marcha y los administradores están también primero con la fase de hablar con los accionistas, que son realmente los implicados en esto. Y bueno, pues a raíz de esa reunión, pues buscaremos otras opciones. Creo que, no sé si tienen fecha, ¿no? El día 2, me parece, o la semana que viene. Hombre, miedo tenemos, pero lógicamente, esto es una, cuando están los administradores concursales, porque las cosas pues no van bien en las empresas. Pero bueno, nosotros tenemos esperanza y para eso llevamos luchando aquí el Consejo desde hace ya una temporada y con ellos y con nuestros responsables técnicos en tirar de esto. Lógicamente el miedo existe, pero también ese miedo nos da fuerza de voluntad y trabajo para que esto siga adelante. Bueno, de los errores se aprende, intentaremos que no pase. Pues la verdad es que pues esta medida de que tuvo el club de traer a los administradores y el presidente dar la cara pues para ver la situación como está. Y bueno, de momento la situación está ahí, está igual. Estábamos pensadas de que den el ok para que llegue un dinero. Y bueno, pues la plantilla, quieras o no, está preocupada, normal. Son 3 meses sin cobrar. Y bueno, pues nosotros, pues conscientes de que ahora nosotros ya sabemos que esto está en muy buenas manos. Y nosotros jugar al fútbol, que es lo nuestro. Bueno, no hay fecha. Esto, pues, incluso pueden hasta recurrir. No se sabe, ¿no? La fecha exacta no se sabe. Y bueno, pues, quizás o no, claro, la gente, pues, tiene familia, tiene gastos y bueno, pues, la situación es un poco delicada y, bueno, pues a ver si se soluciona pronto y tiramos todos para adelante. En principio no hemos comentado nada. La verdad es que estuvimos ahora, han venido a hablar y mañana por la mañana comentaremos todos, a ver lo que cada uno lo que piense, qué opine. Y lo que decidamos pues ya se comunicará. Sí. No, yo creo que no, eso no es una medida demasiado drástica. Yo creo que la gente está haciendo lo posible porque cobremos y bueno, no lo sé, habrá que hablarlo entre todos y a ver lo que se decide. No, pues la palabra es tienes temor, tienes miedo a no cobrar, tienes miedo, claro, la gente está ahogada. Aquí hablas con mucha gente y no tiene, la situación es muy crítica y delicada, la verdad. Y bueno, pues a ver lo que pasa, a ver si soluciona todo en estos próximos días y a ver si todo sale bien.